Buenos días. Este tiene que ver con las elecciones aquí en Costa Rica. Las elecciones son el domingo. Los candidatos a la presidencia son más o menos en orden de supuestos votos. Son José María Figueres, Linette Saborío, Fabricio Alvarado, Rodrigo Chávez y José María Villalta. Yo saqué el péndulo hoy y me ocurrió algo interesante. Pregunté el porciento de apoyo que tiene José María Figueres. Y la respuesta fue 100%. Eso es como absurdo, nadie va a tener 100% de apoyo. Pero luego pregunté si tengo contacto con la luz y la respuesta fue no. Si tengo contacto con la oscuridad, entonces sí, entonces tenía 100% de apoyo de la oscuridad. Entonces le quité esas energías negativas y quedó con 21% de apoyo. Lo mismo seguí con Fabricio Alvarado, pregunté el porciento de apoyo, otra vez 100% de apoyo. Quité eso y vamos a ver en qué apoyo quedó ahora. ¿Qué porciento de apoyo tiene Fabricio Alvarado? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiene 15% de apoyo en vez de 100. Ok, ahora sigamos con ¿cómo es? Linette Saborío. Espero que dije correctamente el nombre. Linette Saborío. Ok, comunico con ella, ¿qué porciento de apoyo tiene? La respuesta es un círculo, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100% de apoyo. Automáticamente estoy conectando con el lado oscuro que está apoyando a estos candidatos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente mando a quitar todo eso, el apoyo oscuro que tiene, y ella va a quedar con un porcentaje razonable, ¿verdad? Pero voy a preguntar si tengo contacto con la luz, y eso es negativo. Automáticamente tengo contacto con la oscuridad para quitar el apoyo oscuro a ellos. Eso es muy interesante. Voy a seguir con otros. Mi candidato favorito hasta, bueno, y de los que podrían ganar es, ¿cómo se llama? Rodrigo Chávez. Vamos a preguntar a Rodrigo Chávez el apoyo que tiene. 5, 10, ya está trabajando. 15, 16, 17, 18, 18%. No tengo contacto con la oscuridad automáticamente. Él no tiene ese apoyo de la oscuridad que tenía José María Figueres, Linette Saborío y Fabricio Alvarado. Okay. Voy a comunicar con mi candidato favorito, que es el doctor Christian Rivera. ¿Qué porciento de apoyo tiene? Yo sé que va a ser menos, aunque sea mi favorito. 1, 2, 3, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, 3.5% de apoyo. Okay. Quisiera que él sería el mejor para el país de los que he probado, pero parece que este Rodrigo Chávez por lo menos no tiene el apoyo de la oscuridad. Entonces, probablemente sería mejor que esos tres que tenían inmediatamente 100% apoyo de la oscuridad. Eso indica algo que la política está controlado, no solo en Costa Rica, sino en todos los países. Eso es el mensaje de hoy. Voy a seguir cuando puedo con esas limpiezas.